Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Les vamos a ofrecer las 23 victorias de Colombia hasta la fecha, iniciando el mes de marzo. La primera de ellas en la Vuelta al Táchira en el mes de enero, con el triunfo del colombiano Jonathan El Pácora Restrepo. Ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2.2 entre la población de Rubio, con finalización en la misma ciudad. Aquí vemos la imagen de Restrepo, que coronó la victoria tras una fuga de cuatro corredores, derrotando a un corredor de Venezuela. Fue la primera victoria de Colombia en la temporada en la bicicleta de Jonathan Restrepo. Y aquí vemos ya la segunda victoria también del colombiano Jonathan Restrepo, del Androni Yucatori, nuevamente en una fuga, ganando la etapa número 5 de la Vuelta al Táchira entre San Juan de Colón y Bogotá. La victoria del colombiano nuevamente tras una fuga, esta vez un poco más densa, de 7 corredores, pero el colombiano infumable en este tipo de fugas derrotó a sus rivales de manera categórica y se llevó la segunda etapa en su cuenta personal. Era la etapa número 5 de la competencia. Restrepo, pues, fue la gran figura de Colombia en esta carrera, ya que también fue segundo en la última jornada en Táchira, en el circuito de San Cristóbal, y además se fue cuarto en la etapa a cronómetro entre San Cristóbal y Palmira, la etapa número 6. La gran figura es Jonathan Restrepo, el inicio, pues, y por supuesto se presagiaba lo que iba a ser el corredor caldense luego en el Tour de Ruanda. Y ahora reportamos los cuatro triunfos de Colombia en la Vuelta a San Juan en bicicleta, tres de Fernando Gaviria, el primero en la segunda etapa de la competencia. Aquí vemos venciendo al argentino Nicolás Naranjo, al colombiano Álvaro Hot y al italiano Marco Benfato, esta etapa en la localidad de Pocito, en territorio de Argentina. La Vuelta a San Juan, que siempre ha sido un talismán, un amuleto, un buen inicio para el pedalista antioqueño, que en la actualidad se encuentra, pues, estancado en los países árabes, en el Emiratos, porque producto del coronavirus, con su equipo el UAE Emirates. Aquí vemos ya imágenes de la segunda victoria de Fernando Gaviria, que llegaría en la cuarta etapa de San José de Jachal y Villa San Agustín, donde Gaviria nuevamente supera al colombiano Álvaro Hot, que logra, digamos, un mejor sprint, pero al final se mete tercero porque el corredor francés Barbieri logra la segunda casilla. Otra victoria de Fernando Gaviria, la segunda en su cuenta personal para el corredor colombiano, que lleva dos y lograría la tercera ya en la última etapa. Pero antes vamos a observar el sprint, como el fotofini, pues, nota, pues, como Gaviria de manera holgada logra esta victoria en esta cuarta etapa de la Vuelta a San Juan, su segunda de manera personal. Pero llegaría otra victoria para Colombia, esta vez en la montaña, con un sorpresivo corredor como Miguel Eduardo Flores del Androni Yucatori. El corredor o el ciclista boyacense se lanzó en los últimos metros para derrotar a Renko Evenepoel, a Oscar Sevilla y a Brando Manutil de UAE Emirates, y lograr esta victoria en la etapa reina, en la Vuelta a San Juan en bicicleta, la etapa reina con llegada a la localidad del Alto Colorado, una etapa con mucha montaña y donde Flores, pues, demostró que está para grandes cosas en la presente temporada con el Androni Yucatori. Gran victoria de Colombia, la tercera en la Vuelta a San Juan, la primera en la etapa reina en la montaña. Llegaría el final, la tercera victoria de Gaviria en esta etapa en San Juan, con el triunfo en la última etapa, jornada donde derrotó a Peto Sagan, que se notó mejor en el sprint, pero no pudo con la potencia del ciclista colombiano, que fue el gran héroe, el gran corredor colombiano de la Vuelta a San Juan. Tres victorias, además también siempre siendo protagonistas en las jornadas masivas, a pesar de no haber ganado siempre Gaviria, pues se anota tres victorias, y la de Miguel Eduardo Flores. Luego vendrían dos victorias locales, la de Daniel Felipe Martínez en la crono de los nacionales de ruta, que son locales pero que suman en triunfos para la Unión Ciclista Internacional. Gran triunfo de Daniel Felipe Martínez sobre Nairo Quintana, que entró segundo, y sobre el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, que fue tercero en esta jornada a cronómetro que se disputó en el departamento de Boyacá. En la prueba de ruta, la victoria para el antioqueño Sergio Andrés Higuita del equipo Education Fear, también en solitario, en una fuga, derrotando a los grandes corredores colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana,
el propio Daniel Felipe Martínez, y más Ramiro Sosa, que lo acompañaba y sufrió una caída, y por eso Higuita llega en solitario. Aquí vemos la entrada de Bernal, los dos triunfos de Colombia en los nacionales de ruta, repito, son locales, pero que sumaron en los puntos de la UCI. Y ahora nos reportamos con las 5 victorias colombianas en el Tour Colombia, otra competencia local, pero que también vale para sumar a nivel internacional. El Festival de Juan Sebastián Molano, que comienza aquí en la segunda etapa, luego de la jornada de cronómetro por equipos entre Paipa y Duitama, venciendo al también colombiano Edwin Ávila, a Álvaro José Hoss, su rival en la competencia del equipo Duke Nicky de Steed. Y el Festival de Molano comienza con esta victoria clara en el sprint final. Aquí vemos ya entonces las imágenes de la segunda etapa. Vemos a Molano ahora con la camiseta amarilla. La tercera etapa del Tour Colombia, la segunda para Molano entre Paipa y Sogamoso. Y nuevamente vence el ciclista del UAE Emirates, esta vez al colombiano Álvaro José Hot, que no puede cogerle ritmo a Molano. Esta es la etapa número 4 del Tour Colombia. Atención, señoras y señores, aquí viene la victoria del antioqueño Sergio Higuita, campeón nacional de Colombia, en un triunfo en montaña. Aquí vemos al ciclista de la Education Fear venciendo, sobrepasando a Egan Bernal, a Richard Carapaz, a Julián Alaphilippe, colocándose la camiseta de líder en el Tour Colombia en esa etapa, el número 4, con llegada a Santa Rosa de Viterbo. Y ahora miraremos la etapa número 5 del Tour Colombia, Paipa Zipaquirá, otra victoria de Juan Sebastián Molano, la tercera para su cuenta personal. Esta vez se la puso difícil el equipo del Duke Nick, que lanzó a Bob Jungels, pero finalmente el pelotón lo cazó, y nuevamente pues Molano con la camiseta amarilla. Pues ahí teníamos al ciclista del UAE Emirates, Alvarito Hot, que se lanza primero, Molano se le pega la rueda y en la propia raya de sentencia vence al ciclista del departamento de Córdoba, en el que fue quizás el mejor sprint del Tour Colombia 2020. Ya estamos con la última jornada de este Tour Colombia en bicicleta, con la llegada al 11 en el Alto de Berjón, la victoria de Daniel Felipe Martínez, que aquí sale en solitario superando a Egan Bernal, que había hecho todo el trabajo en la montaña previa, en el ascenso previo. Daniel Felipe Martínez del Education Fear, atrás se le pega a Sergio Higuita, que va a ser el campeón de la clasificación general, obteniendo otro triunfo para el ciclismo colombiano. Gana Martínez, 5 victorias de Colombia en el Tour Colombia en bicicleta. Y ahora vamos con el solo de Nairo Quintana en las dos carreras francesas, donde el colombiano ganó etapas en cada una de ellas, en el Tour de la Provence y en el Tour de los Alpes Marítimos Haute Var, y también ganó la clasificación general de ambas para 4 victorias. Aquí vemos las imágenes de la tercera etapa del Tour de la Provence, con la llegada a Mont Ventoux en Chalet-Regnat. No sube todo el momentum, pero llega a una parte interesante y Nairo gana la jornada reina, obteniendo allí el liderato y una diferencia importante para mantener en la última jornada la clasificación general, la camiseta multicolor de este Tour de la Provence. Era la primera victoria de Nairo Quintana en la temporada, y aquí vemos en la etapa también reina del Tour de los Alpes Marítimos Haute du Var, donde el colombiano lanzó un ataque desde lejos en un grupo de más o menos 10 corredores. Thibaut Pinot intentó seguirle a la rueda, pero que va, no pudo. El colombiano se fue en solitario en busca de la meta y a seguir sumando diferencia, o a buscar una diferencia importante. Registraría 40 segundos en ese instante Nairo Quintana para su segunda victoria parcial por etapa, su tercera en la temporada, y digamos que después de otra jornada más sellaría el triunfo en este Tour de los Alpes Marítimos Haute du Var con 4 victorias para Nairo Quintana, el corredor que más puntaje le entrega al equipo de la Arkea en su misión de buscar ser primero equipo continental de la temporada. No nos olvidamos, por supuesto, de la victoria de Miguel Ángel López en la etapa reina de la Vuelta al Garve en Portugal. Gran triunfo del colombiano en plena montaña, también atacando desde lejos en un grupeto, y obtiene este triunfo importante para su carrera en la Vuelta al Garve en bicicleta. Gran victoria de Miguel Ángel Superman López y su primer triunfo en la temporada 2020 con el maillot del Team Astana. Y resumimos los 4 victorias de Jonathan Restrepo. ¿Cómo empezamos? Abriendo con triunfo del Pácora, y aquí cerramos con triunfo del Pácora. Fueron 4 en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la séptima etapa, victoria del ciclista colombiano del Androni Giocattoli, el más ganador hasta el momento del ciclismo colombiano en la temporada. 6 victorias
En etapas hay victorias parciales, ninguna clasificación general, pero también hay que sumarle varios podiums no solamente en esta competencia en Ruanda, ni en Tallina, también en el Tour Colombia. Gran victoria entonces de Restrepo y Colombia.